tengo que dirigirlo siempre yo. Aquí estamos parqueando apenas porque vamos de una caminata más a ver si conquistamos el White Canyon, Cañón Blanco de Virginia, en City of Virginia. Y estamos aquí dándole a todo. Voy a asegurar la puerta. Una caminata más. Aquí queda nuestra nave ya lista para empezar la caminata. En el nombre de Jesús, que bajamos con bien dentro de 8 horas. Saludos de una familia de 5. ¡De 5! Esta es la vida de la familia de 5. Siempre saliendo de aventuras en la naturaleza, aventuras extremas, como también caminatas sencillas. Espérense. Hola, hola, mi gente. Hoy este día hemos decidido la familia de 5, una experiencia más. Vamos a escalar la montaña del White Canyon en City of Virginia. Estamos aquí preparados, poniéndoles el equipaje para una caminata pues de unas 8 horas. Aquí estamos, mi gente, y les vamos a hacer un video muy bonito de lugares de la naturaleza, las cascadas, el río. Esperemos esté lleno el río hoy, y de las alturas de la montaña. Y creo que es un video muy emocionante porque también vamos con una expectativa nosotros, que es la primera vez que venimos, pero tenemos muy buenos rectis de este lugar. Y hemos venido hasta las cascadas. Hemos venido a las cascadas, pero nunca hemos trepado la montaña. Y terminar de... Hemos venido nomás a 2 cascadas. No hemos llegado a la grande porque la caminata es fuerte. Pero aquí estamos. Estén pendientes del video. Aquí va a estar. Búsquenos en YouTube y partes en TikTok. Y esta es una familia de 5 que les saluda. Saluditos desde Siria, Virginia. Pues aquí miren, mi gente. Es el punto de partida de la montaña. Mano derecha es para las cascadas. Nomás va a las cascadas, regresa y se viene. Mano izquierda es para trepar la montaña y darle vuelta al parque en contorno y bajar por las cascadas. Aquí estamos entonces, mi gente, para que quiera venir. Es bonito ir a dar la vuelta al parque, nomás que es un montón de tiempo. Estamos hablando de horas. No de 1 hora, no, que de 5 o 7 horas, 8. Depende cómo camine usted. Pero aquí es el punto de partida, mi gente. Un poco bajo hoy, pero ahí estamos. Tomamos un rato, subiendo la montaña. Está bien. Nos podemos meter al agua si queremos. Si quieren, sí. Incluso ahí creo que vamos a tener que... Un poco cansado, mi gente, porque la montaña está bien declinada, pero ahí vamos, bien inclinada, quiero decirles, disculpe. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí viene un poco de espacio la familia, pero la idea es llegar a la cima. Estamos con todos los poderes a quemar un poco de caloría. Este lugar es precioso para el que quiera venir a conocer o a hacer un poco de cardio, se puede decir, porque
hace bombear la sangre. Como puedan ver, allá a lo largo se aprecia ya la caída del agua. Hay muchos lugares de esto. Es un lugar para descansar también. El que quiera ir puede ir. Está la bajada un poco complicada, pero ahí está. ¿Van a bajar ustedes? ¿Cómo va a bajar ahí? Ahí va el camino. Y ahí se trepa también. ¿Anda pues? Ella va. También. Voy a dejarlo acá. ¿No lo vas a necesitar para trepar? No. Ahí lo va a necesitar después de grande. Voy a ir yo con él. No. Vamos a tratar de bajarla. No, quédate aquí, pero está muy feo. Yo voy a trepar. Montaña. Vamos a tratar de bajarla. Darse una mojada en estas aguas tan heladitas, escurridas de la montaña, diría que no tiene precio, pero sí tiene un precio de escalar, de trepar hasta la cima. Y ahorita estamos empezando. Vamos en camino. Vaya. Mi hija está mojándose con pura agua helada. Agua estilada de la montaña, mi gente, no tiene precio. El precio nada más es de pagarlo caminando. Eso es todo, mi gente. Está un poco baja ahora el arroyo. Normal, esto suele ser muy fuerte este arroyo, pero hoy está bajo. Por este lado yo nunca había venido acá a esta parte, yo he ido al otro lado, es el mismo arroyo, pero aquí estamos. No, hombre. Uno que no acaba de decir que quería comer. Hasta meditando estaba porque tenía hambre. Esto es un área de descanso. Le quería dar la comida a unos gringos. Este es un área de descanso para meditar un poco en medio de la montaña. ¿Cómo tratar a la familia? No maltratar a la familia, al prójimo. Aquí estamos, mi gente, la familia de cinco, activados. Es un lugar muy bonito, lleno de naturaleza, y aquí estamos emprendiendo la montaña apenas. Ahí les estamos tirando más videos, mi gente. Entre más se profundiza en la montaña, más bonito y va agarrando ya más el agua. Aquí vamos, ya un poco tocados por la calor de la montaña, pero al 100. Sí. Se siente que bombea el corazón.
¿Recomiendas esta montaña para la gente que quiera tener adrenalina? Claro, para los amantes de la naturaleza, los amantes del hiking, sí. Allá va mi hijo adelante. Es el guía que llevamos, el que abre el camino. Bueno, si vamos a hablar un poco en este video, hay que comentar algo personal, de la familia, con lo cotidiano. Ahorita vamos un poquito preocupados, que se nos escapó el perro, porque lo sacamos afuera, como son dos, uno de ellos escapó. Y sí, no estamos totalmente a gusto. ¿Al 100? No. Pero ya está planificado ya. Ya estaba planificado el viaje, pues tuvimos que venir. Suben. No para de subir. No para de subir. Esta es. En el camino se encuentran estas cositas. Se encuentran estas cositas para refrescarse, pueden bañarse. Y aquí estamos. Vamos, van a la orilla del camino con esta quebrada. Este riachuelo, este arroyo, como le dicen. Y un arroz para tu mamá. ¿El de ahí? Por ahí está más fácil. Estos lugares se van encontrando a la orilla del camino, en la cuando va uno trepando la montaña, donde darán ahí una poza para bañarse, una caída del agua muy bonita. Aquí va agitándose uno, se va quitando lo agitado, el agua es bien helada. Y aquí estamos, mi gente. Ahí la caída del agua. Ya con un poco de ánimo más, porque según ya lo dijeron unas personas, que estamos a punto de ver la claridad, de salir de la montaña. Hay que caminar más por la orilla del río, pero veníamos bien inclinados en la montaña y estamos a punto de salir. Una media milla más. El camino es diferente. Es más relajante. Es más plano, menos perguero. Y aquí vamos. Sí, es bonita, pero está bien bajita hoy. Este está bien.
Vamos allá. Aquella familia ya se movió. ¡Qué peligro! ¡Wow! Esta sí es una vista hermosa. Va a llover. Va a llover. Y es una vista hermosa. No más que está baja el agua. No, no tienes que estar a la orilla, manita, por favor. Bueno, mi gente, hemos llegado hasta las cascadas. Ahí ponle. Está súper. ¿Está al lado? Está aquí, al lado. Como les digo, está un poco baja el río hoy. Está bien pachito. Pero esto es normal. Aquí a este lado he venido yo. Bueno, está ahí en el río, es hermoso. ¿Te voy a tomar foto? ¿Me pierden que sea? Son unas cascadas muy preciosas. Una tras otra, hay muchas acá, depende de cómo vaya caminando más para arriba de la montaña, se van encontrando. Como verán, mi gente, llegamos al punto de partida, de vuelta, donde partimos esta mañana. Hemos regresado hoy con la tarde. Está cerrado todo. Es el lugar de donde se registra cuando vengan los que no andan el ticket. Aquí se compra la entrada.